amigos, ¿cómo están? Bonito martes. Ya cada vez se acerca más Halloween. Exacto, y los días ahora del programa van a ser los martes, ya no los jueves, para que estén atentos. Y pues hoy estamos súper emocionadas, es el especial de Halloween, porque ya viene Halloween. Y, disculpen mi voz, y vamos a hablarles sobre dos temas que están súper padres. Uno, les vamos a ayudar como con ideas para esta temporada, porque pues para muchas veces de Halloween no nos queremos disfrazar porque decimos, ay no, es que no tengo dinero, o porque no se me ocurre algo, o porque no tengo tiempo y cosas así. Entonces nosotras, sí, pero nunca hay pretextos, les vamos a dar ideas para quitarse todos esos pretextos. Traemos aquí a personitas que vienen disfrazadas y les vamos a ir enseñando un poquito de los tipos de disfraces que hay. Y a nuestra super invitada especial. Exacto, también vamos a hablar de un tema súper padre que es el tarot. Hay muchos mitos, muchas creencias y creo que también hay muchas dudas. Por lo menos yo tengo un buen de dudas. Sí, la mayoría no sabe muy bien qué pedo con ese tema. Exacto, entonces hoy vamos a hablar, bueno, nuestra invitada nos va a contar un poquito sobre ello y les tenemos una súper sorpresa al final, así que tienen que ver todo el programa. Pero antes, y compártanlo para que sus personitas los vean. Y antes, vamos a darles un pequeño anuncio para las chicas que estén interesadas en aprender a maquillar para este tipo de fechas. Así que den un aplauso a nuestro querido Gus Santos. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, gracias por recibirme aquí en Planeta Rosa. Estás en tu casa, Gus. Gracias. Literal. Siéntate como en tu casa. Oye, gracias. Pues les vengo a platicar que tenemos en Gus Santos Makeup Academy, tenemos un curso, un workshop de 2 días de maquillaje para justamente para estas fechas, que es maquillaje de efectos especiales. No, ma, qué padre. Exactamente, para aprender a hacer heridas, balazos, zombies, payasos diabólicos, mucha sangre, mucho látex y pues bueno, va a estar muy divertido. Está dirigido a profesionales del maquillaje, porque ahora pues toda la gente quiere ir así a las fiestas, entonces para que tengan un ingreso más en estas fechas, y también, ¿por qué no?, para la gente que se quiere maquillar a sí misma, pues como ustedes. Sí, aparte, o sea, te saca un buen de apuro, ¿no? Siempre alguien que sabe maquillar como en tu familia, ya sí, maquilla a todos para la fiesta o sí, la reunión de Halloween. Bueno, o sea, hasta para maquillar de ti, porque en estas fechas deja tú lo caro. O sea, las maquillistas se saturan y ya te dicen, no, para esa mera fecha. Quieres hacer ya algo como que muy tuyo, ¿no? Como que a lo mejor no quieres copiar tal cual la imagen y ya con esto yo algo creo que original te ayudaría. No, y sabes que justo lo que dice Valeria también, es que casi todos los Halloween son el sábado 26, por ejemplo, esta vez, que hay un buen Halloween. Y tu maquillista favorita, pues es súper saturada. Mismo que se divide en 20 lugares. No, hasta te maquilla en la mañana y es ya sí, todo el día ahí maquillado. Entonces, pues está padrísimo. Es este fin de semana. Son las duraciones de 10 horas. 5 horas el sábado, 5 horas el domingo. Tienen que traer una modelo. Y el costo del curso, ahí viene ya incluido el material. Entonces, qué está padre. Ahí vamos. Literal, solo vienen y ya. Sí, se les va a enseñar desde cómo preparar sus materiales, o sea, cómo realizar ellas mismas su sangre, la gelatina para utilizar para estas heridas que parecen real, que están casi de carne viva. También se les va a facilitar el látex, las esponjas, pues va a estar muy bien. Súper, ahí están los números de contacto igual. Aquí en las redes de Gus Santos Makeup Academy o de Modo TV también pueden pedir informes en inbox o en mensaje privado de Instagram. Súper bien, así que ya no tienen pretexto de que, ay, no me sé maquillar, aquí ya les damos todo. Y a continuación vamos a ir a un pequeño corte y les vamos a enseñar los diferentes disfraces que traemos para ustedes, ideas para que las puedan implementar y hasta mejorar para estas fechas. Así que muchas gracias, Gus, y gracias, esperamos que se inscriban al workshop. Ahorita regresamos. Bye. Gus Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. Thank you.
Y pues para las personas que no se quieren como esmerar tanto y que dicen no quiero gastar, pues solamente con cosas que tengas en tu armario, creo que todos tenemos a lo mejor. Sí, todos podemos jeans, armar algo muy chido. Solamente que tengan ganas y creatividad. Y todo se puede. En este caso les trajimos el ejemplo de un disfraz de Chucky, niña. De Chucky, pero niña, no la novia de Chucky. Sí, y porque recuerden que ahorita ya podemos disfrazarnos tanto de personajes masculinos y hacerlos ya un poco con el toque femenino. Y vean, está súper sencillo, que si te agarran las carreras, puedes ocupar un pantalón de mezclilla roto. Vean, sí, ella es trae un, ¿cómo se llama? Un overol. Un overol. Sus tenis rojos como Chucky, su blusa igual, como, o sea, aunque no sea como la idéntica, todos vemos ya en conjunto y sabemos como que a lo que se refiere. Que tenga igual los colores y eso. En su rostro igual no es como que necesites un súper maquillaje, pero se ve, o sea... Aunque con lo de Gus ya pueden hacer. Exactamente, si quieren algo súper, súper profesional y padre, deberían venir al workshop para aprenderse a maquillar y que no tengan como conflicto en este punto. Así que vean, danos una vueltecita, Mari. También sus tenisitos rojos icónicos de Chucky. Y, muy bien, Mari, gracias. Ahorita, ya saben que también están muy de moda como las catrinas y sí, nunca puede faltar. Pero sí, nunca faltan las catrinas en las fiestas. Queremos ahorita implementarles una catrina muy fashion, muy sexy, porque a nosotras las mujeres... Nos gusta vernos bien, por ejemplo, en la fiesta. Y vean, es una idea súper fácil de hacer igual. Solo, por ejemplo, los adornos de la cabeza, de la cara. Pero todas tenemos unas calcetas largas, unos tacones. Y lo único que podrías implementar, en este caso, ella trae una falda que es como de tul y que trae muchos brillitos de color alusivo a la fecha. Y una blusa negra con transparencias y ya. No se necesita la gran cosa. Igual en su rostro no tiene un maquillaje como tan elaborado para que luzca más su vestuario. Igual el meter muchos brillitos en la cara, de colores alusivos a la temporada, ayuda un buen. Me encantó su falda. Sí, es como una catrina muy femenina. Sus aretes igual están súper padres. Y eso lo puedes hacer con tantita sombra. Con tu sombra misma ropa. Y delineador negro. Y ya está. Con los brillitos. Súper padre. Súper padre. Ay, perdón. Es que estoy muy enferma. Y bien. Y también tenemos a una idea. Porque siento que a mucha gente no le gusta como maquillarse. Entonces, pues... O los hombres. Los hombres, por lo general, es lo que no les gusta, pero no, eso no te quita como las ganas de querer disfrazarte y así. Y pues acá tenemos a nuestro modelo con una máscara cool de alien. Y pues así ya te evitas todo el pedo del maquillaje y a lo mejor de la ropa, ¿no? También. Igual, con que te vistas todo de negro, para los hombres todo y es más fácil. Y el más cool de la fiesta. Saben que siempre para los hombres todo es más sencillo, entonces solo si quieres ir cómodo, llevas tus jeans, un suétercito bonito, unos zapatos coquetos y la máscara y ya. O sea, para los que dicen, no, para las que fotos. Me agarraron las prisas, que no encontré nada, pues ahí está, solo una máscara, pero que sea igual creativa. Por ejemplo, esta de Alien a mí me gusta mucho porque es algo inusual, siempre llevan como de personajes de, no sé, de la temporada, ¿no? O sea, muy baja, muy El hombre lobo o algo así, ¿no? Y eso está muy, muy creativa y está muy padre igual, y les digo, es súper, súper sencillo. Vean. Y no son tan caras, puedes encontrar máscaras muy accesibles, también hay muy caras, pero es cuestión de buscarle. Así que vamos a pedirles a nuestros tres modelitos que pasen juntos, por favor, para que los vean. Y ahorita va a pasar Brenda para que la admiren. Ah, sí, yo bien. También. Y también tú. Y yo. Que creo que ya, por intuición, ya saben de qué me disfrazé. Están nuestros tres modelos, véanlos, den una vueltecita. Súper bien. Así que les dejamos estas tres ideas súper sencillas, súper rápidas, para que los salven de un apuro. Por si tienen alguna fiesta que al mero día les dicen, no, pues vámonos a la fiesta
y no digas, no, pues no voy porque no tengo nada que ponerme. Así que muchas gracias, chicos. Y Ay, faltamos nosotras. Brendita, bueno, pasamos A ver, todos. voy a modelarles un poco. Y también, como estábamos diciendo de los vestuarios que haces en casa, pues yo lo hice literal con mis manos. Esta bata era Con mis manos de una amiga artesanas. que estudia medicina. Se la pedí, nada más la ajusté para que no me quedara tan aguada. La pinté con café, con agua. Y le eché un buen de la pintura típica que venden en cualquier lado ahorita en Sangre. esta temporada. Y las vendas igual las pinté igual. Y esto es con cartulina. ¿Pero qué es lo de arriba, un gorrito? Un gorrito de enfermera. Soy la enfermera de Silent Hill, por si no se dan cuenta. Yo no sé quién es. Que ¿Es una película? tendría que. Sí, Silent Hill. ¿Nunca has visto Silent Hill? No. Ay, amiga. Perdóneme. Este es súper padre. Y creo que te vendaste más, o sea, toda la cara, Es ¿no? más vendado, pero pues Ajá. ahorita para el programa tengo Porque que me estás descubrirme imitando. la boca y los ojos. Y ahora Y estoy Jessie yo la la actriz. vaquerita. También hay disfraces que puedes comprar hechos Ah, aquí. recuerden que también ahorita en esto de tiempo, pues ya de Halloween ya no te vistes tan terrorífico a veces. Y Yo quiero optas ser a lo Wendy. mejor por vestirte de alguien, de un Solo personaje. para no ir común. Igual, o sea, para ser más característico podría traer un pantalón de mezclilla, unas botas, pero creo que con el gorro y la blusita, todos Y ya las saben. trenzas. Y mis trencitas, ya saben todos quién soy. Pero por si no lo saben, soy Jessie. Jessie de Toy Story, porque me gusta mucho Toy Story. Cuando él me amaba. ¿Cuándo? Y también queremos invitarlos a un Halloween que está Que casi súper nadie padre. conoce, ¿verdad? Donde casi no va la gente, o sea, que donde no hay colas de De 2 horas. 2.000 horas ahí. En verdad, dinos qué Halloween es. Como ya sabrán, pues obvio es Tres Brujas, el mejor Halloween de Puebla, el más conocido. Ya llevan 17 años haciendo este Halloween y pues siempre ha sido un éxito. Mínimo, si no tienes ganas de ir, tienes que ir a fuerza por protocolo, porque Si pues quieres ser popular en Puebla, tienes que ir. porque está muy padre este Halloween. Hay dos escenarios, uno comercial y uno de tecno. Y pues está muy padre porque todos siempre se esmeran muchísimo en este Halloween con esto, con esta parte de los disfraces. Y en Aparte tiene verdad hay una disfraces organización súper padrísimos. padre. Sí, todos Sí. van como para presumir sus disfraces, porque en verdad hay concursos El igual lugar es muy y grande, llegan a entrar como más de 3.000 personas. en verdad van 3.000, 4.000 personas, en verdad van. Yo creía que era fake. Ay, ve temprano porque si ya digo, ay, Sí, ajá. no, la Vas a la cola mera está hora, horrible. interminable. Está muy cañón, tienes que tener mucha paciencia Para y esto, para un suéter. evitarte la cola, pues pueden comprar sus preventas conmigo. Y pues cada preventa está en $200. Eso ya te quita la fila, porque en verdad sí está muy cañona. O sea, pero neta, no se imaginan, no se han de decir, ay, sí, una cola como cualquiera. En verdad, ni en todos los bancos de Puebla juntos hay una cola tan grande como la que se hace en Tres Brujas. Aparte el frío y que luego ya saben que Ajá, sí, llueve o siempre hace así, mucho frío esa época. evítenselo De y. hecho, este vestuario lo usé para. Creo que fue hace 3 años. Hace tres. Y no manches, me estaba muriendo de frío. Pero bueno, te la pasas súper padre. Además de que hay muchísimos patrocinadores y todo el tiempo te andan regalando cosas. Sí, el año pasado te regalaban cajetillas de cigarros por tomarte una foto. Y te daban tu foto impresa. O sea, ¿quién te regaló una cajetilla de cigarros? Y podías ir las veces que quisieras. Ajá, Yo sí fui con podías cuatro. dobletear y todo. Y también en esta ocasión van a meter un buen show de luces neón. Va a estar muy padre. Como en el set del Tecno, ahí van a poner figuras así de terroríficas, pero en neón. Va a estar cool. Y siempre tienen un invitado especial en esa parte del Tecno, algún DJ famosillo. Y igual, si van vestidos súper padre, se pueden acercar como a los patrocinadores. Y ellos son los encargados como de regalar ya lo cool, ¿no? Que pantallas, celulares y todo esto. Sí, los premios están muy padres. Es un evento muy, muy grande que tiene muchos patrocinios y buenos patrocinios. Va Exa, Entonces, Rostros, Exclusivas Puebla, muchas. la Oveja Negra igual patrocina muchos de los disfraces. Sí, los invitamos mucho al Halloween. Y pues si tienen alguna duda pueden mandarme mensajito a mí
en Facebook como Brenda Delarch o en Instagram como guión bajo Brenda Cano. Y pues ya que les dimos toda esta información, ahora sí vamos a lo bueno. Vamos a traer a una invitada, la cual es experta aquí en lo de el tarot, las cartas, muchas, creo que todos hemos escuchado alguna vez sobre esto y pues causa como curiosidad, ¿no? Por lo menos a mí. Y entonces, hoy la vamos a traer. Si alguien tiene dudas sobre esto, pónganlas de una vez para que ahorita en los comentarios las podamos como resolver. Así que vamos a un después de este video corte comercial. Y está con nosotros nuestra invitada. Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. Tenemos aquí a nuestra invitada especial, Diana. Hola, Diana, muchas gracias por venir, en verdad, muchas gracias. La queríamos traer desde hace varios programas, pero no se dejaba. Y hoy es el día. Qué bueno que la esperamos para el especial de Halloween, que va a estar muy, muy interesante. Vamos Antes de a que empecemos, vamos con los comentarios. Dice Shani, preciosas nenas, se ven súper. Gracias. Sofía Castillo. Corazones, corazones. Me encantaron. Gracias, Vivi. El tema se ve genial. Está increíble. Muchas gracias. Sí, va a estar súper increíble y súper emocionante. Por lo menos yo estoy muy emocionada. Y ya vi. Creo que ya se dio cuenta. Y pues, no sé, vamos a empezar con unas preguntas para que nos introduzcamos un poquito en el tema. Cuéntanos, Diana, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Ok, el tarot llevo leyéndolo aproximadamente 10 años, ¿no? O sea, como en la práctica, pero viviendo de él como tal, ya cobrando, tengo alrededor de 3 años. Ay, pero sí, es bastante tiempo. Sí, es un trabajo muy interesante porque me lo han enseñado, ¿no? O sea, mi abuelita tiene como, pues, ese don, ¿no? También ella... Ah, y es de familia. Ella, de hecho, también se dedica a esto de curar con hierbas, ¿no? Y bueno, mi bisabuela era pues espiritista, ¿no? Entonces, ¡ay, qué como, padre! Oh, ya es de familia. No, ma, qué chido. Y cuéntanos, ¿qué es el tarot? Ok, ¿qué es el tarot?
El tarot es un oráculo de consejo, ¿no? Es una herramienta de ayuda, ¿saben? No es como si pasa en las películas, de que aparece todo ahí como está, ¿no? No es como Sabrina, la bruja adolescente. Ajá, con tu... Ah, ¿no? Con tu bola, ¿no? O rayos. Con tu bola mágica. Es más bien un reflejo de nuestra conciencia, ¿no? Eso es lo que nos devela el tarot. Se divide en tres partes: el pasado, porque es necesario comprendernos; el presente, porque nos ayuda a entender por qué estamos actuando como actuamos; y el futuro, que a través de entender pasado y presente nos da una reivindicación, ¿saben? Manches, y con padre. Esto entonces puedes saber cosas que te van a pasar o que te pasaron. Sí, sí. Y esto lo ves a través de los arquetipos del tarot, ¿no? Con las figuras que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, el ermitaño, la estrella, el colgado, la fuerza, el loco, la muerte, la sacerdotisa. Todas estas figuras son arquetipos universales, tienen contenido iconográfico, y a través de entender este contenido, pues nosotros también podemos develar su lenguaje. Es eso, precisamente, es una decodificación del lenguaje. ¿Y qué hay acerca de los mitos, así como de que dicen que es malo o que es de brujas? Uf, sí. Pues hemos tenido de todo, ¿no? Tanto Lulu, que es mi socia, ella se dedica a leer la carta astral, como yo. Nos hemos encontrado con gente que le da mucho miedo. Y pues lo primero que hacemos en este acercamiento es hacerles entender que es un sistema de creencias, ¿no? O sea, cada quien tiene el suyo, no lo podemos imponer, pero que esto no atiende a algo extranormal, ¿no? Es bastante terrenal y pues pide una búsqueda hacia lo divino, ¿no? No hacia la perfección, más bien hacia el mejorar nuestra calidad de vida. Busca un empoderamiento hacia la persona. ¿Y qué es el poder? Pues no es más que regirse a sí mismo, que entender su cuerpo como territorio. Qué cool. Claro, autoconocimiento. ¿Y qué es lo más raro que te ha pasado leyendo las cartas? ¡Ay! ¡Uf! Infinidad de cosas. La más interesante. Estoy pensando. Ok. Tengo unas amigas que viven aquí en la 23, ¿no? Entonces, pues yo no sabía que su mamá había fallecido, ¿no? Entonces me dijo, ay, pues léeme las cartas. Y yo, ah, sí, claro. Entonces, pues al iniciar una sesión de tarot, siempre se hace una consagración, ¿no? Como una invitación hacia, pues, las deidades que tú creas, ¿no? Apelo otra vez a este sistema de creencias. Y pues, bueno, lo hicimos, empezamos con nuestra invocación, nuestro ritualito, sahumamos un poco. Y en eso, pues, todas las cartas salen volteadas hacia ella. Y salía la muerte, salía la emperatriz, salía la muerte, y le pregunto, ¿tu mamá falleció apenas? Y me dice, sí. Y en eso me soplan un oído. Y se me baja la presión, ¿no? Me empecé a poner pálida y le dije, tu mamá está acá, no, y te quiere decir algo. Y se puso la casa fría, y así, como que toda nuestra energía se calmó y nos quedamos así como en seco, ¿saben? Y entonces, pues, de repente las empezamos a barajear porque hizo otra pregunta y salió una carta volando. Y sí. ¿Y cómo estaba? Y pues ella estaba como muy, pues claro, ¿no? Le ganó como el llanto por esto, porque no es fácil, ¿sabes? Decir que le digan a alguien, oh, pues tu mamá está aquí, te tiene un mensaje. ¿Y tú puedes decir lo que quieren decir? Sí, pues es que las cartas lo dicen, ¿no? Y pues precisamente las cartas que le salieron a ella hablaba sobre que el asunto pendiente que tenía su mamá era que necesitaba uno justicia, y yo no sabía por qué había muerto, ¿no? Pero sí era un asunto de injusticia, ya que murió por negligencia del Seguro Social, ¿no? Qué horror. Entonces necesitaba ella justicia y necesitaba también que ella se reencontrara con sus hermanos, ¿no? Como un perdón, como una restauración de daño, ¿no? Porque ella estaba como con muchos sentimientos encontrados ahí con su papá y sus hermanos. Una chica nos pone, ¿se puede aprender a leer o ya naces con ese don? Se puede aprender, claro. Hay muchísima información acerca de esto, pero lo que yo siempre recomiendo es aprender a desmenuzar las imágenes que hay, ¿no? Y ponernos a investigar, tener como información extra. Y de hecho, muchísimos libros, hay como pequeñas síntesis donde vienen los significados de cada carta.
tú también das un poco de esos cursos, ¿no? Ah, sí. De hecho, el fin de semana pasado tuvimos un taller en Sinergia y estuvo muy bonito. Lo que trato de hacer es práctico, ¿sabes? Entonces, les enseño, les doy como esta síntesis y practicamos, ¿no? Porque todo es a partir de la práctica. Y no, o sea, se tiene que abrir como un portal, ¿no? Entonces, sí, lo tienes que cerrar y si no lo cierras te... Oh, sí. Pues siempre se cierra, ¿no? Cada sesión, cada ritual, cada cosa que evoque fuerzas que no te pertenecen, sí necesita cerrarse. Porque te quedas con esa energía, ¿no? Te logras impregnar. Lo que a mí me pasó fue que a una persona que le leí el tarot y estaba teniendo problemas de abstinencia, pues, uh-huh. con la heroína, me enfermé, no cerré su sesión y tuve así los... O sea, como que te cargo a ti. Ajá, sí. Tuve las sensaciones de vomitar, me sentía mal, me dio fiebre y yo ya me estaba casi ahí muriendo. Qué pesado. Y qué por pesado. Ejemplo, ¿cómo haces para como desprenderte de toda esta energía que sí, porque que ahora adquieres? Sí que cargas con toda la energía que te echan, ¿no? Okay, pues lo primero que yo hago, pues cuando se van y cuando sientes que, porque lo sientes, ¿no? La persona lo vibra, es sahumar el tarot, ¿no? De hecho, siempre cargo con copal o con palo santo o con ocotito, lo prendo y lo sahumo. Y pues siempre se hace esto, ¿no? Así, para cerrar es devuelves lo que es mío y yo devuelvo lo que es tuyo y corto esta sesión de tarot, ¿no? Así, tal cual, es como el sistema. Siento muy alejada. Que al principio me dio miedo. Y existe esta parte como de, no sé, de magia mala y buena. Okay, pues la cuestión de magia blanca y magia negra, personalmente yo siento que no es real, ¿no? O sea, al fin y al cabo la energía es energía, ¿no? La magia es la magia. Y lo que es la magia es apelar a las fuerzas naturales y trabajarlas a partir de tu voluntad, ¿no? Entonces, pues tanto le puedes pedir a la Virgencita porque se muera alguien, ¿no? Porque le pase algo malo, como le puedes pedir, no sé, a la muerte, ¿no? Por que te sane un enfermo, por ayuda, que te ayude a buscar trabajo y así, ¿no? Entonces, pues todo depende, más bien las intenciones de los seres humanos. Okay. ¿Y por qué las que leen el tarot les dicen brujas? ¿Qué tiene que ver? Okay, ¿por qué les dicen brujas? Yo siento que es como brujas y curanderas, ¿no? Esta palabra de que son mujeres que tienen conocimientos ancestrales y son, pues, paganos, ¿no? Realmente, porque tienen otro tipo de ver la vida, ¿sabes? Tienen como otra cosmovisión, ¿no? Y también a veces siento que la religión no tiene como mucho que ver con esto de la magia, ¿no? Porque también ha pasado que hay religiones como la católica que recurren, ¿no?, a esto. Más bien creo que es como métodos de adivinación, ¿no? Y por lo general, ¿cuánto tardas en hacer una? ¿O es un tiempo estándar o puede que tardes más o menos? Pues depende de las personas, ¿no? Yo personalmente tengo distintos métodos de leer el tarot, ¿no? Entonces también depende de qué método quiera la persona que le lea el tarot. ¿Y cuáles, ¿no?, métodos hay? Por ejemplo, está el método de la cruz celta, está el método de la estrella, está el método Clementine, está el método del espejo, está el método de las vidas pasadas y así. Entonces, pues... ¿Entonces va dependiendo de las preguntas o de lo que quieran saber? Depende del consultante, de lo que él quiera saber, ¿no? Y el método que elija. Porque también hay personas que solamente como que quieren un consejo y ya con eso les basta. Pero hay personas que quieren saber y saber y saber y saber, ¿no? Entonces, de repente puede pasar de 30 minutos hasta 2 horas, 2 horas y media, que te quedas ahí sentada hablando y hablando y resolviendo más que nada, pues, dudas, dándole respuestas y claridad a las personas. Lo necesitas, amiga. ¿Quieres? ¿Qué? ¿Y qué hay con esta? Las sesiones así como en línea y los videos que luego tú haces en tu página. ¿Eso cómo es? O sea, porque se supone que
bueno, yo entiendo que va dirigido a alguien, ¿no? Pero cuando es así como más abierto. Cuando es más abierto, okay. Lo que yo hago en la página es hacer tiradas acerca de las lunaciones, ¿no? Lo hago en luna llena, en luna menguante, en luna creciente y en luna nueva, ¿no? Entonces, como no es algo particular y es más bien como energía general, pues solamente es qué esperar esta semana, ¿no? Uh-huh. O sea, y conforme a los astros, que es la luna, y esto conforme al signo zodiacal que esté en ese, en la luna, pues, en esa lunación. Así es. Wow. Entonces sí tiene que ver lo que dicen de la luna. Y sí, claro. Todo el universo. Claro, claro. Wow, qué miedo. ¿Quieres una lectura? ¿Qué? Igual, dinos cómo estás en Facebook para que toda la gente que ahorita te vea y a lo mejor tenga como más dudas, sea más específico contigo. Ok, pues la página de Facebook está como Arcano 17, 17 números romanos, ¿no? Entonces, pues ahí nos pueden seguir. También tenemos Instagram. En Instagram aparecemos como 17 primero en números romanos y luego Arcano. Y tenemos, pues, una fecha, es el 1 de noviembre. Vamos a tener un evento que es una ceremonia de agradecimiento en Tecamachalco. Si están interesados en ir, pues también igual nos escriben. ¿Esa ceremonia cómo es? La ceremonia de agradecimiento, como nos prestan el espacio unos amigos, pues precisamente es celebrar, una, a los muertos, ¿no? A los que ya no están, y dos, pues pedir como por energía para proteger pues el espacio donde están ellos, porque Tecamachalco actualmente está pasando por una cuestión de mucha violencia, y pues convivir más que nada con la gente, convivir con los que asistan. Y pues mi amiga Lulu va a estar dando un taller de amuletos. Por ejemplo, si un ser querido te dejó, no sé, alguna prenda o algún objeto, pues nos va a enseñar a hacer un amuleto con eso. ¡Qué cool, padre! ¿Y todo se puede preguntar en el tarot o hay como algo así que sea no? Por ejemplo, ¿cuándo me voy a morir? Sí, de hecho, el tarot de preferencia no responde a muerte y enfermedad. ¿Por qué? Porque las personas se sugestionan, ¿no? Entonces hay que ser como muy cuidadoso con lo que se dice. Por eso es... Ajá, siempre... también te iba a preguntar que si ves algo muy malo en las cartas, ¿se lo dices o no? Sí, es imprescindible en las cartas el poder de la palabra. Entonces, pues cuando ves algo como muy fuerte, siempre hay una forma en cómo decirlo, ¿no? Tienes que apelar a eso, a cómo le vas a decir las cosas de manera que la persona no sea como un impacto tan grande. ¿Y si, por ejemplo, te digo que me lees las cartas, pero solo me digas lo bueno? Ay. Pues no. Sí, es que aquí todo. Hay una cuestión de negación, ¿no? O sea, tanto tiene que decirte las cosas, tus virtudes, como tus cosas que hay que trabajar, ¿no? Es como una parte de confrontación ahí, el tarot. Por eso es una herramienta de autoconocimiento y pues de ayuda, ¿no? Te hace trabajar tus cositas. Pero entonces nada más te da como tipo consejos. Te da consejos y si tienes algo concreto... Si tú le pides algo, ¿lo hace o no? Sí, si tú preguntas por algo concreto, lo responde, ¿no? En el tarot se dice algo que es entre más clara es tu pregunta, más clara es la respuesta. Voy a ser millonaria algún día. Voy a dejar de ser pobre algún día. No, vas a ser más pobre de lo que eres ahora. Ah, no. Pues... ¿Y el tarot tiene algo así como de que ver o va de la mano con lo de los amarres y eso? ¿O ese tema es diferente? Es diferente, ¿no? O sea, el tarot es esto, ¿no? La herramienta de consejo, y un amarre ya es como un trabajo, pues, de magia, ¿no? De brujería. Y sí, ¿no? Funciona, o sea, tú sí has visto que sí. Sí, sí, sí. Pero no está tan chido porque te metes con el libre albedrío de las personas. Entonces, pues ya aquí la cuestión es que la puedes volver loca, ¿sabes? Porque un amarre vas a la persona y la entierras, ¿sabes? La entierras. No, y pues le metes cosas y pues les haces perder el juicio, ¿no? Y también, pues, no sé, hay diferentes personas que lo encargan a la Santa Muerte, ¿no? A algún dios Yoruba, por ejemplo. Entonces, pues ya hay como cuestiones también de daño y pues eso no está tan cool. ¿Y bueno, puedes hacer un desamarre? Pues más bien es como un acto de liberación. No es tanto como un desamarre, liberas a la persona, ¿no? Hay también pues otra clase de cosas como abrir caminos, ¿no? Y hacer limpias, pues no lo recomiendo tanto porque para las limpias es como otro tipo de trabajo. Pero sí, ¿tú se te pueden enfocas hacer muchas a las cartas? Cosas.
Pues nos enfocamos a las cartas, nos enfocamos a las limpias, ¿no? Nos enfocamos al, pues eso, al conocimiento, y es un conocimiento que no es de un sistema, pues también tenemos como esta idea de ser políticos, ¿no? De tener esta onda de la política dentro de nosotras, y pues el mayor público que tenemos es femenino, ¿no? Entonces pues buscamos más bien entre nosotras crear redes de apoyo, ¿no? Redes de claridad y así. Los hombres son los miedosos, ¿no? Los hombres son muy miedosos, sí. De hecho, en muchos casos así, los hombres no les gusta que les dé el tarot, ¿no? Es como de... Sí, los hombres son raros. ¿Verdad? Pues ahorita vamos a irnos a unas comerciales y después de esto vamos a hacer una sorpresilla para ustedes. Y escriban sus dudas para que se las resuelva aquí Dianita. Vamos a un corte y regresamos. Gus Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia nos respaldan. Pide informes al 420-2808 o búscanos en nuestras redes sociales como Gus Santos Makeup Academy. Y Diana nos estaba platicando que también hace tatuajes espirituales, rituales, que yo no había escuchado, no sabía que era, y no sabía que existían. Pero para las personas que están muy entradas en esto y que les gusta tatuarse también, pues les va a contar un poquito más sobre esto que está muy interesante y que casi nadie conoce. Ok, chicas, pues lo que hago es tatuaje ritual. El tatuaje ritual consiste en hacer un amuleto en el cuerpo, ¿no? El primer filtro es el tarot, ¿no? Llegas y pues buscamos qué es lo que necesitas, porque hay que entender que tatuarse la piel no es como cualquier cosa, ¿no? Tiene, sí, claro. Tiene un símbolo, ¿no? Tiene, apela a algo. Es tu cuerpo, ¿no? Sí, apela a algo, ¿no? Ya sea protección, ya sea algo significativo, ¿no? Por ejemplo, cuando a personas las operan y se hacen, pues, mariposas o se hacen flores, ¿no? Es algo significativo. Entonces, pues, lo que hago es esto, tu primer filtro es el tarot, te lo tiro, y dependiendo lo que necesites, yo te hago 3 diseños distintos, ¿no? Y de esos 3 diseños, pues tú decides cuál es el que quieres y pues te lo tatúo. La técnica de tatuaje se llama Hanpok, ¿no? Es una técnica ancestral, no tiene una máquina, pues, o sea que lo hacemos con el pulso de la mano. Ay, punto, como punto, en varias punto. Tribus, wow. ¿No? Ajá, exactamente. ¿Con punto. El pulso de qué dices? Con el pulso de tu mano, no necesita la máquina, que es como a revoluciones. ¿Y entonces es como con una aguja o algo así? Es con la aguja, de hecho, pues con la que te tatuarías normalmente, ¿no? Solo que sin la máquina. Solamente que sin la máquina. Y pues es mucho menos invasiva, la manera en que sana es más... ¿Rápida? Más rápida, sí, más plana, ¿no? No deja costras, es muy limpia, es muy limpia. ¿Tienes alguno? Sí. No se ven. Pero creo que no se van a ver. Si quieren me paro. Igual, ahorita enseña el tuyo y también mostramos uno en las imágenes. Sí. Por aquí se ve. Ahí va el acercamiento. Ya. Yeah. Pues está, por ejemplo, este. Está este que me he hecho. Ay, casi no se ve. Esta es la diosa Kali. Uy, qué mito. Es el signo del el viento, ¿no? Esta es una flor. Tenemos aquí abajo a... Ay, no se ve. Aquí, Cipatli. ¿Quién es? Cipatli. Es el dios de lo terrenal. Y tenemos de este lado a la diosa Hathor. Y de este lado al dios Horus.
Y esto es lo que hacemos. Está muy interesante ese tipo de tatuajes. ¿Y igual te duran como los normales? Sí, así es. Te duran bastante tiempo, ¿no? Y repito, la forma en que sana es muy limpia, es mucho menos invasiva que la máquina. En una pregunta aquí nos pusieron, Diana, ¿alguna vez te ha dado miedo leerle el tarot a alguien? ¿Miedo? No, nunca me ha dado miedo leer el tarot de alguien. No es como que sientas su energía y digas, ay, como que está muy pesado este. Más bien como desconfianza. Sí me ha dado desconfianza de repente, como a las personas mayores, ¿no? Así, y hombres, sí es como, no sé, tengo como cierta sensación, pero yo creo que es también más que nada mis, como de repente hay mis ideas, ¿no? Entonces, pues me obligo a romper con ellas. Pues, ¿hay otra pregunta? No. Nada más, un saludo a mi hermano, Tony. Hola. Sí. Y bueno, pues, hoy nos traes la invitación a leer, ¿no? Ajá. A cualquiera. A ti ya te leía el tarot, ¿verdad, Brenda? Ya. Yeah. A ti. No más. Ya no hay nadie. Está bien. Me da mucho miedo, pero está bien. Que vengan nuestros invitados para que no me dé tanto miedo. Sí, es buena. Con nosotros. ¿Crees que a los hombres les dé como más miedo saber la verdad o algo? Uf, porque siento que su canal de emociones no es tan abierto como el de nosotras, ¿no? Se interiorizan bastante sus emociones. También son muy cerrados, ¿no? Más. Ajá, exacto. Pues lo voy a leer con los arcanos mayores. Va. ¿Qué signo eres? Acuario. Ah, genial. Ok, ¿qué signo eres? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo te llamas? Tengo 20, ¿Siento? Me llamo Valeria. Ok, vale. Va, pues pon tus manitas sobre el tarot. Así. Invoco a los dioses de mis antepasados y a los espíritus que habitan este mundo que por favor guíen esta lectura de tarot, que pongan las palabras correctas en mi boca y que me dejen ver con los ojos que pertenecen al alma y no al cuerpo, que le den el poder a Valeria para aceptar la verdad y que esta sea una herramienta de paz y de justicia para ella. Va, pues 7 veces la vas a intercalar. Eso bueno. No está de más preguntar. ¿7? Va, sobre la mesa. Y la vas a partir en la mitad. De esa mitad, ¿cuál escoges? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Va. ¿Te gustaría preguntar algo en concreto o quieres algo general? Ok. La tirada que te estoy haciendo se llama la tirada de la estrella. Pasado, presente, futuro, lo que te corona, que es lo que piensas, tus pies, que es lo que dominas, es un reflejo de tu acción y lo que tienes encima, que es esta carta atravesada, significa tu virtud o tu obstáculo. ¿Tienes novio? ¿Qué? Ok. Pues, ¿qué crees? Ya no. Tenías. No. Me habla acerca de una cuestión de control, ¿no? Ten cuidado con el control que ejerces tal vez sobre la relación. ¿Ah, yo? Uh-huh. Ah, y yo va haciéndome la víctima. Ay, sí, me controlo. Ah, no, man. Víctima. La víctima, sí.
¿Por qué? Porque tienes un miedo, que es el miedo a la incertidumbre. No sé si están pasando como en una situación de que no estén aterrizando las cosas, ¿sabes? Se puede cancelar aquí. ¿Sabes? Te sale la luna. La luna que significa idilios, ilusiones, pero también es un descubrimiento sobre tu propia sexualidad en la feminidad, ¿no? Es encontrar tu espiritualidad femenina. ¿Y qué quiere decir esto? Que la espiritualidad femenina no se nos enseña porque el sistema de creencias católico está completamente envuelto en figuras masculinas, como Jesús, ¿sabes? ¿Qué figuras femeninas tenemos? No hay ninguna. La Virgen está bien tapada. Ay, no, sí, la Virgen La es. Virgen está No, no, no. No, esto es más bien como la evocación a tus lados femeninos, ¿no? A tu vínculo que tienes con la luna, que es el astro madre y que es donde se rigen pues todas las mujeres, ¿no? Y pues es esto, ¿no? Descubrir también tus pasiones, tu sensualidad, tu libertad. Y pues también es el miedo que tienes hacia la incertidumbre que te están ofreciendo, ¿no? Y no sé si tal vez por eso estés actuando con un control o como con desconfianza. Y pues te sale en el futuro la fuerza, que es el don de la palabra, ¿no? Es como también la resistencia, pero me dice aquí, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces, cuidado con las personas con las que te rodean, porque me aparecen dos figuras masculinas, el hierofante y el emperador, ¿no? O sea, ¿me cuido de los hombres? No, no es que te cuides de los hombres, ¿no? Es más bien que ten cuidado como de tus afectos, ¿no? De qué te están dando ellos, ¿no? Las personas con las que te rodeas, tu pareja, tus amigos, ¿qué te dan ellos? ¿Qué te ofrecen? Y pues eso, ten moderación, ten discreción con lo que dices y con lo que haces, tus acciones, ¿va? El hierofante, que es lo que piensas, tus pensamientos, es el papa, es el mundo espiritual, pero también tienes el mundo material, ¿no? Así hay como un equilibrio que apenas estás descubriendo por el cruce aquí del carro, ¿no? Apenas estás teniendo como este aprendizaje, estás echando raíces en tus proyectos, ¿no? O sea, estás maternando eso, estás maternando proyectos, comienzos. Pero la situación aquí del Papa y del Emperador se me hace muy curiosa. Déjame sacar tres cartas más. ¿Qué piensas acerca de esto, Vale? Tengo miedo. Pues creo que la cuestión es que no están asumiendo compromisos, pues, ¿no? No está como muy claro qué es lo que quieren cada uno ahí. Por la rueda de la fortuna y el ermitaño, que es un momento de introspección. ¿Qué quiere cada uno? Mancha. Ay, qué miedo. Eso es. ¿Qué? Va. ¿Y esto por qué hay un diablo? Por tu pasión, ¿no? Ah, no es Por malo. las cosas que no me gusta decir que son malas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues todos tenemos como nuestras debilidades, nuestros vicios, nuestras cosas oscuras, ¿no? Pero es más que nada eso, ¿cómo estás enfrentando? Y esto quiere decir como el control que estás teniendo, tu miedo que estás teniendo en la relación. A ver, otra vez resúmelo todo. Te lo resumo todo, ok. Pues aguas con el control, ¿no? El Con el que control no que tengo controlas. hacia Él, mi ¿no? novio, okay. Tu relación. Cuidado con el miedo que te lo está dando la incertidumbre, A ver, ¿no? como incertidumbre, con un ejemplo. Que no hay compromiso, ¿no? Que no están asumiendo compromisos, que no están sabiendo qué quieren, Okay. ¿va? Y la fuerza, ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que haces, ¿va? Acuérdate que la fuerza es una carta que no es violenta, es una fuerza gentil, diplomática, afable. ¿Va? El hierofante y el emperador, que son tu mundo material y tu mundo espiritual, pues es un camino que estás emprendiendo, ¿no? Sobre los proyectos que estás teniendo. ¿Va? Okay. Que van a dar frutos si los sabes maternar, ¿no? Porque al fin y al cabo los proyectos también son hijos, que tienen que tener Y base. bebé. Y pues la rueda de la fortuna, el emperador y el ermitaño, ¿no? Que vuelven otra vez a estos miedos, porque no ha sido la primera vez, ¿no? En tus relaciones hay como ciertos patrones que se repiten mucho, ¿no? Y tienes que aprender a romper, ¿sabes? Por eso, pues, tienen que saber qué quieren, ¿no? Tienen que aterrizar ya algo más maduro. Cambiemos de tema. Ay, sí. A ver, tal vez fue coincidencia, ¿no? A ver,
A ver, otro tema. Va. ¿Sí se escucha bien? Okay. Ahorita ya. Nadie se escuchó, ¿no? Se escucha otra voz. Ay, yo. Nah. Oh, con mi voz ronca. Va. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Te cuadró? Bueno. Sí, va. Eso es el tarot. Va. ¿Quieres una pregunta concreta? A ver, lo de en el ámbito laboral, como lo de mis proyectos y así. Ok, el ámbito laboral. ¿Qué exactamente de tu ámbito laboral? Acuérdate, entre más clara es la pregunta, okay, más clara es tu respuesta. Por ejemplo, ¿qué quieres ahí? ¿Qué quieres? Como si saber que mis proyectos, por ejemplo, mi marca personal va a dar como frutos buenos, tanto como personales como económicos, o sea, como yo lo quiero. Ok. ¿Tienes una amiga? ¿Con quién lo estás haciendo? ¿Con amigas? Digamos que eso es lo mío, pero necesito igual de varias personas. Ok, sí. Pues tu consejo es, sí lo vas a lograr porque te va a dar una cuestión aquí de mucha movilidad, ¿no? Te sale loco, que es también emprender cosas. Pasado, presente, futuro y tus bifurcaciones. Pasado tienes el colgado, ¿no? Que es como el momento de autosacrificio, de repente, pues ahorrar, ¿no? Y no estar como gastando en cosas, ¿sí me entiendes? O sea, necesitas estructura, necesitas ahorrar, ¿va? Tienes el juicio en el centro, que son los reencuentros. Al parecer, este proyecto lo vas a hacer con alguien de tu pasado, ¿no? Va como a acercarse a ti, o es alguien que ya conoces como muy, 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 muy bien en todos los aspectos. Y el loco, lo que te decía, ¿no? Como esta cuestión de emprender, de hacer. Y tienes los enamorados, que es el trabajo en equipo, más el mago, que es el trabajo. Tu proyecto se va a dar si aprendes a trabajar bien en equipo. Y esto se refiere a también a la cuestión de peleas. ¿Qué hubo con eso? No, tienes que aprender. Tal vez es coincidencia igual. Ya la tercera es la vencida, ¿no? Si quieres ganar, si tú quieres ganar aquí, pues aprende también a trabajar en eso, en equipo. A tejer redes de apoyo, ¿no? Y no te cuesta trabajo porque eres acuariana, ¿no? El signo de acuario, de hecho aquí te sale, es la estrella, ¿no? Es mantener toda esta información de los amigos, tejer redes de apoyo, conocer gente, ir conectando, ¿no? A los amigos, de hecho. Entonces, pues el colgado, la templanza y la estrella. Hay algo que sanar en ti, mana. Vamos a ver qué es. Hace calor. Rayos, creo que yo sé qué es lo que es, pero tal vez no quiero que ustedes sepan que está. A ver, vamos a ver si la tiene. Si la tiene ya. Mis respetos. Sí, tía. Sí, le creo entonces. Que yo no sé, no. Crea un 50 y un 50. Pues tienes la torre, tienes la sacerdotisa, tienes el sol y tienes la torre. Lo que tienes que sanar también, más bien, es cómo te reparan el daño, porque es algo que estás dejando ahí, ¿sabes? O sea, terminas una relación y ya no vuelves a hablarte con esa persona, ¿sabes? Entonces como que quedan las cosas a medias, no cierras nada. ¿Pero es en todas las relaciones? Sí, es una cuestión, aquí está, no, está la torre, que es el rompimiento. Y pues es el sol, ¿no? O sea, el sol está de por medio. ¿Cómo puedes sanar? A través de sanar estas relaciones. Y no me refiero precisamente a que, no sé, a una cuestión así como de perdón y que te abraces y que ahora ya seas mejores amigos, ¿no? O sea, es más bien cómo a ti te reparan el daño, porque nadie nos enseña eso, nadie nos enseña a pensar de qué manera los daños que nos hacen pueden ser restaurados, ¿no? Entonces, pues es eso, ponte a pensar cómo pueden restaurarte los daños las personas, porque me habla aquí del pasado, ¿no? Me habla en el juicio, me habla del pasado, y en esta solución también me habla del pasado, me habla de esta cuestión que tienes que sanar en el pasado. No sé si tenga que ver con el hecho de tu madre. ¿Tienes hijos? No, gracias a Dios. No, pues entonces puede ser como la cuestión de tus amigas o la madre o tu hermana. ¿Tienes hermanas? Pero no va tanto por ahí.
¿Tú qué crees pero que sí, sea? Ya lo mencionaste. ¿Ya lo mencioné? Ok. Va. Pues, ¿tienes otra pregunta? A ver, ayúdenme a pensar. algo tuyo. No sé, claro. ¿Económico? No, no, Chuy, que se retrasa el programa una hora. ¿No te avisaron? Económico. No nos presiones, no presiones a los espíritus. Ok, pues tienes la emperatriz, la justicia y la muerte. La emperatriz es la mujer jefa, ¿no? Mucho control, pero pues ten cuidado, porque hace un llamamiento al equilibrio, ¿no? Ten cuidado con como los arranques o como querer controlar todo porque te abruma. O sea, es un cansancio extra que te llevas a tu casa, ¿sabes? Porque no es solo con terminar aquí tu trabajo, sino te lo llevas y te abruma y te cansas y te pones mal, ¿no? Entonces, aquí está en cuanto a lo económico, no le tengas miedo a los cambios, porque hay una resistencia también a los cambios. Si viene, viene chido, tienes, y aquí está, el mundo, que es la liberación, que es la autorrealización femenina, ¿no? Estas dos, empiezas con la emperatriz y cierras con el mundo, ¿no? Solamente equilíbrate, mana, para que no te frustres y para que no sientas que eres como un monstruo, como muy pesada, ¿no? Solo es eso. ¿Respondió? Oye, la quinta, yo digo que ya es la segura, así que ya, ya ahora sí, ya definitivo. A ver, que unas preguntas frecuentes, es que me da miedo preguntar. ¿Salud? Ok. Sí, también dice salud. ¿No? ¿Sí? Ya te respondió muy bien. Pues a ver. Pues, puede ser que Brenda le haya dicho algo. Ah, barajéala tres veces. Tómala toda, cierto. Tómala toda. No, amigos, esto es... Está bien es chido. Pues, ok, y les voy a explicar en lo que lo barajeas el por qué te lo leí con los arcanos mayores. El mazo del tarot está compuesto de 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los 22 arcanos mayores es para problemas espirituales y personales. Como yo no te conozco, esto es una base introductoria. Entonces, los menores es para terrenal y material. Pero como ahora no incumbe mucho, creo que los mayores están perfectos para ti. Ahora, pártela a la mitad. Y de esa mitad, ¿cuál quieres? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Va. ¿Qué quieres preguntar al tarot, me dijiste? Por ejemplo, es que yo soy como muy sana. Bueno, ahorita tengo tos. Pero, o sea, como muy mal, no me cuido, no me tapo. Entonces, siempre soy muy sana. Pero siempre me dicen, ay, va a llegar una edad en la que ya va a valer. Te salieron las mismas que hace un momento. Está bien, estás equilibrada, tienes fuerza, tienes resistencia aquí, ¿no? Te sale la justicia, que es como el equilibrio, buena salud, ¿no? Es una buena carta. Te sale la emperatriz, que es el poder, ¿no? Más bien, eres una persona positiva, ¿no? Cuando una persona está bien mentalmente, entonces físicamente lo refleja, ¿sabes? Y tienes el mundo, que es la liberación, que es estar tranquila, que es la autorrealización, ¿no? Entonces, pues realmente de salud no tienes por qué preocuparte. Ok, te sale aquí debajo en las bifurcaciones el diablo, ¿no? ¿Me dijiste que no era malo? No, no es malo. Bueno. No te asustes. Ok, es que me da miedo. Y te vuelve a salir la luna debajo de el diablo. ¿Qué onda? ¿Qué? Habla de tu sexualidad, mana. Ay, es hora familiar. Sí. Niños, por favor. Vayan por el cereal. Vayan por el cereal, sí. Pues me está hablando de eso, ¿no? Solamente te hace falta trabajar en ese aspecto, en tu vida. O más. Uy, uy, uy. Pues, ajá, ¿no? Creo que es más como romper con la moral, ¿no? Con tus miedos, ¿no? Porque te ganas, ¿sabes? O sea, acuérdate que el cuerpo también... ¿Miedo a quedar embarazada? No, acuérdate que el cuerpo es también un territorio que se debe conquistar. Y tu territorio no está conquistado aún por ti, ¿sabes? Hay como, eso es, hay que trabajar ahí. A ver, dímelo de otra forma. Que aún está conquistado. Ajá. Pues sí. Por mí. Ajá. O sea, que uno... Que no lo estás disfrutando, pues, ¿no? O sea, en cómo disfrutas de tus orgasmos, de cómo disfrutas... Ese Dios, tipo de no cosas. Ok. ¿Sí me entiendes? Ok. Estamos en la salud, ¿y cómo pasamos esto? Es que es salud.
¿no? Okay. Ese es un aspecto también de salud. A ver, ¿y te dice cómo romper con también eso? También con ella misma, ¿no? Ajá. ¿Cómo romper con eso? Ajá, porque bueno, ya aquí en es confianza, que... ¿no? Es con que mis amigos. Es que eso ya es un trabajo más personal, ¿no? Acuérdate que el tarot también te asume como un personaje que es responsable en su destino. O sea, esto no te lo puede resolver todo, ¿no? Esto ya depende de ti, cómo lo trabajas. Ok, me dijiste que es cómo puedes resolverlo, ¿no? Como un consejito por ahí. Comunicándote. ¿Por qué no estás comunicando tus sentires con tu pareja? Creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Aparte de la incertidumbre que están teniendo, no están verbalizando lo que están sintiendo, ¿no? Puede ser lo que sientes que quiere decir, ¿no? Lo que te gusta y lo que no te gusta. No están siendo claros ahí. Y mira, ¿por qué? Porque te sale el mago, que es la representación de tu pareja, no de un hombre, pues, vigoroso. ¿Qué te significa? Sale fuerte, ¿no? Un hombre con pasión. El juicio, que es como, pues otra vez este reencuentro, ¿no? O sea, necesitan tener un reencuentro porque están por ahí, ¿sabes? Están, no están teniendo como esta comunicación, ¿no? Están en completo desequilibrio, ¿va? Y el loco, que es como el avance, que es también no asumir estas responsabilidades. Y te sale la carta de los enamorados, mana. Ahí está, ¿no? Así, ¿cómo lo resuelves? Comunicándolo. Esto, ¿y qué es el juicio? También es atender un mensaje divino, porque la sexualidad también deviene de lo divino, ¿no? Y pues debajo del juicio tenemos los enamorados y la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa es una carta bruja que siempre apela al descubrimiento y al conocimiento, ¿no? Por eso la carta de Boas y la carta de Ges. A ver, la última, ¿qué dices? Que como que siempre quiero estar en descubrimiento, ¿o cómo? Sí, necesitas tener un descubrimiento de tu conmigo. Propio cuerpo. Ah, okay. Uh-huh. Y bueno, la última, que es la estrella, que es el signo de Acuario, otra vez. De verdad, búsquenlo en internet, compruébenlo. La estrella es el signo de Acuario. Y pues es esto, tu luz propia, maná, cómo brillas, ¿no? Y también creo que tu preocupación es a cómo te señalan, ¿no? O sea, el cómo tu brillo destella sobre otras personas. Y te da miedo eso, ¿no? Te da miedo que te señalen o como que te enjuicien, ¿no? Hay como una pequeña debilidad. ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias por ver el programa. No, en todo. Préndale con tu algo, de seguro. No. Ojalá. No. A mí me quedó el ojo cuadradísimo. Bueno, aquí entrenamos. No manches, es que ayer estaba platicando con Brenda, porque sí, o sea, todo esto, y casualmente se enfocó como a un tema más en específico. Abierto, ni siquiera tú le preguntaste nada desde el instante que ella habló. Y estaba platicando con Brenda, y todo lo que tú me dijiste era lo que yo le estaba diciendo, como todo, o sea, todo, todo. ¡Qué buena onda! Entonces fue así como de... O sea, yo estoy consciente, yo sabía, ¿no? Todo lo sabía, pero es, o sea, bueno, algunas cosas, ¿no? Pero, y yo sé que tengo que trabajar en eso, pero a veces no sé cómo, ¿no? Es difícil. Y es raro porque, o sea, justamente ayer estaba platicando con Brenda, y solo Brenda sabe como todo esto, y no más, o sea, sí, le atinó todo, qué miedo. El tarot, así es. Así aunque aún así, sí. ¿Qué don tienes, Diana? Ay, gracias, bebés. Sí, no manches. Igual Brenda me dijo que le atinaste, lo soy. Muy bien. Gracias. Pues cuando quieran, mi teléfono es 22 25 07 7238 o en la página de Arcano 17 pueden mandar un mensaje para agendar su cita. Yo estoy en el Nahuali todos los martes de 4 a 6. El Nahuali está en la 11 Oriente, número 8. Y los miércoles estoy en Profética igual de 4 a 6. Cuando okay. quieran. ¿Cerramos? Porque ¿cerramos? Okay. Devuelvo lo que es tuyo y tú devuelves lo que es mío y corto esta sesión de tarot. ¿De por sí, no? No, así okay. Está bien. Okay. Vamos a leer unos comentarios. Los últimos comentarios antes de irnos.
Y mi mamá puso, qué bonita vibra emana Diana. Oh. Sí, no se siente pesado. O sea, nada, nada. Daniela puso, noma. Noma. Gus puso, sopas. Sopas perico. Y Majo puso, es verdad que los perros ven cosas que nosotros no podemos ver. Mi perro se despierta todos los días 3:33 a.m. y gruñe horrible. ¿Qué puedo hacer? Okay, pues sí, es verdad, los animales sí tienen como pues un sentido más desarrollado, ¿no? Su sensibilidad es diferente a la nuestra. Entonces, si es una hora específica donde empieza que son las 3:33, lo que puedes hacer es ahumar tu casa con copal o con salvia para que se vaya. Y pues no sé si quieres que te diga más cosas o si tienes algo más que comentarme, pues escríbeme a la página. O puede ser que sea algo como hacia ella, algún mensaje para ella, así. Uh-huh, también, pues si me escribes, mejor para ir más para específico. Saber que hay. Sí, exacto. Está súper interesante el programa. Gracias, Majo. Ya te sacaron tus trapitos, ¿vale? Es obvio. Y igual puso Gus, quiero que me las leas. Qué padre, es que sí está muy chido, o sea, no, yo sí pensé que te iba a decir como cosas, o sea, a mí me daba miedo como que me dijera cosas malas y como decías hace rato, como mentalizarte y ya, o sea, a mí no me gusta como estar con miedo, pero si veo algo, no veo la tele, porque si veo las noticias que pasan puras cosas malas, me da miedo andar en la calle así, entonces, o sea, no veo la tele y por eso no quería, porque estoy así como... No, si ya me dijo esto, es probable que pase. Pero, o sea, neta, en buen plan, sí, como que... O sea, no soy una persona muy abierta que le diga mis problemas al mundo. Y no más, esto nadie lo sabía. Solo Brenda y ayer. Ahora ya todos, pero, los que ahora todos lo saben. Uf, eliminen el video. Pero está muy padre, porque son cosas que... No sé, tú ya te has dado cuenta y a lo mejor otra persona te dice y dices, ah, pues sí está chido, pero ya que varias personas y en esto te lo digan, es como, ah, sí, no, es que yo creo, sí, que te das más razón. Cuenta cuando es así de la nada, ¿no? Sí. O sea, que no te conocen, que tú no lo estás haciendo tan específica y... Sí, porque no le di nada de referencia. Te dice así como, date cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga. Sí. Qué mal. Bueno. Sí. Sí, no, está súper padre. Cuando quieran, bebecitas de luz. Pues, ya se nos fue el tiempo, pero estuvo muy padre, me gustó mucho, espero que también les haya gustado. ¿Y algo que quieras agregar, Diana? Algo que quiero agregar. Pues, nada, amigos, ¿no? La intención del tarot es siempre leerlo a partir de, muy libre, pues, de juicios y de prejuicios, ¿no? Entonces, nuestra leyenda es así, ¿no? Por un consejo libre de juicios y de prejuicios. Entonces, pues, no, nunca teman a una tirada de tarot, al menos con nosotras, porque estamos muy abiertas a lo que puede pasar y a veces decisiones que ni siquiera dependen ya de nosotros, ¿no? Son cosas que tienen que ver con nuestro contexto social y cultural, ¿no? Y pues también con el sistema. Entonces, pues cuando quieran, con mucho amor, los vamos a estar recibiendo. ¿Qué muchas consejos gracias. Les puedes dar así a las personas que quieren que les lean, pero no saben cómo reaccionar? Pues que tengan en claro qué quieren resolver en su vida, ¿no? Porque a veces pasa que dicen, ay, es que no sé, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Esta persona no está clara. Entonces, pues, ¿qué necesitan? Si de plano no saben, pues solamente como víbrenlo, vibren que buscan claridad, ¿no? Y si pues más o menos saben, pues entonces estructúrenlo. Acuérdense que hay que asumir cierta responsabilidad sobre nosotros mismos. ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos? ¿Y cómo vamos hacia nuestro propio destino? Y también quiero que me lea las cartas. ¿Sí? Ya, al rato ya ponemos los comentarios. Etiquetamos la página de Diana, cercano, para que sea más fácil mandarle mensajito. Okay. Pues muchas gracias, Diana. Muchas gracias, chicas y chico, por venir. Y esperamos. ¿Qué tal? ¿Qué, cómo vieron a Diana? ¿Qué sintieron? Ay, es que no tiene micrófono. Pues en lo personal, siento que al principio sí me daba miedo. Pero pues es una vibra muy tranquila, de verdad. Como que te da paz y te da ganas como que de que a ti te lo haga. Entonces, pues de verdad es muy padre. Gracias, gracias.
Pues igual, ¿no? Yo creo que como en todo, se le tiene miedo porque, pues, a lo desconocido, ¿no? Por lo regular el miedo siempre es a lo desconocido. Pero al momento de que empezó a hablar y veía su rostro, ¿vale? Y que como que prácticamente le estaba dando a todo, como que también te da esa curiosidad, ¿no? De querer intentarlo, de querer saber qué es lo que pasa en tu vida y más que nada no por miedo, sino a lo mejor porque estás a tiempo de remediar varias situaciones. Sí. O sea, es un don, en verdad que es un don las personas que lo tienen y no hay que verlo con miedo, o sea, prácticamente hay que verlo como con esa oportunidad de que tú puedes mejorar las cosas que el tarot te está reflejando. Gracias. Pues yo siento que como tú dices, o sea, tú lo haces sin juicios ni prejuicios, pero cuando las personas hablan del tarot o algo así, como que los mitos y todo lo que dicen como que los invade, ¿sabes? O sea, como que te imaginas así que en un cuartito oscuro sentado en el piso, no sé, así todo con humo y con fuego, ¿sabes? Pero ahorita haciéndolo con un, o sea, con un cuartito rosa, padre. O sea, mucha gente dice, es okay, está padre, está interesante. Y como que te quita muchos juicios y muchos prejuicios que tú les puedes llegar a tener a esas personas. Que como dicen, o sea, sí es un don, porque aparte de que lo estudian y todo, pero tienen que saber cómo estudiarlo. Y aparte, o sea, liberarse de juiciar a las personas. Porque nosotros como que juzgamos mucho y ya definimos el juicio sobre una persona, ¿sabes? Entonces, pues eso, o sea, me quitaste muchas dudas que tenía y quiero ver unas cositas. Qué chido, gracias. Bien, pues muchas gracias chicos por ver el programa, gracias a todos por estar aquí. Y nos vemos el próximo martes. Gracias. Recuerden que los martes ya van a ser los programas a esta hora. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós.